Pero antes de nada vamos a charlar unos minutos con el ministro de Defensa que nos acompaña aquí en esta plaza. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Ministro, la primera pregunta es obligada. Ya el año pasado este acto se quedó bastante reducido, pero es que en esta ocasión ha quedado reducido al mínimo. ¿Es pura necesidad o es más bien un gesto de austeridad ante tanto sacrificio que se está exigiendo a los ciudadanos? Bueno, es un gesto de solidaridad con los sacrificios que están haciendo todos los españoles, pero es que además en defensa estamos en una política de eficiencia económica que hace que tengamos que hacer este tipo de actos. Y además quiero decir que la austeridad es una virtud militar por encima de cualquier otra también, ¿eh? Y por lo tanto estamos celebrando, como el año pasado en Valladolid, que fue un acto precioso, este acto aquí, que va a ser igual de significativo y de honroso para los militares. ¿Austeridad hasta qué punto, ministro? Porque la semana pasada su departamento también informó sobre los programas especiales de armamento. Aquí ya estamos hablando de aviones de combate, de aviones de transporte, de submarinos, de blindados. ¿Hasta qué punto esta austeridad está afectando la operatividad de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, hoy en día los aspectos económicos son absolutamente fundamentales también desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, ¿no? Es decir, la lucha contra el déficit está ya en todas las doctrinas de tipo seguridad y defensa de todos los países avanzados. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es dimensionar las Fuerzas Armadas en función de los objetivos de seguridad y defensa, pero también incluyendo las disponibilidades económicas con las que tenemos que hacer frente como digamos, un problema más que tienen que afrontar las Fuerzas Armadas. ¿Pero está afectando a la operatividad ya de los ejércitos? No, yo creo que no. Yo creo que la defensa de España está garantizada. Es verdad que tenemos que hacer algunas priorizaciones dentro de digamos, por ejemplo, las políticas de adiestramiento, pero la defensa de España está garantizada. Ministro, ayer se aprobó, el Gobierno aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional. Es un documento en el que, otras cosas, aparecen las amenazas que puede tener la seguridad de España. Y entre esas amenazas, como no podía ser de otro modo, el terrorismo y el terrorismo yihadista también. En Londres este mes asesinaron a un soldado, en Francia fue atacado otro. ¿Se ha tomado algún tipo de medidas ante la posibilidad de que ese fenómeno se pueda extender aquí? Sí, bueno, hemos tomado unas medidas de precaución. Yo he dado instrucciones al jefe de Estado Mayor para que se ocupe de que todos dentro y fuera de España tengan unas medidas que no, obviamente no voy a decir, pero que de alguna manera todos estamos afectados por una amenaza que se extiende por el mundo y que además es difícil de controlar y por lo tanto, tanto desde el punto de vista de otros ámbitos de la seguridad, como puede ser la inteligencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la información, estamos desarrollando todas esas medidas que acaban además en la propia seguridad individual que tiene que adoptar cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos a asistir en unos minutos a un homenaje a los caídos y tenemos todavía el recuerdo muy presente de esos tres legionarios que murieron este mismo mes en la explosión en su base de Viator. Se ha abierto una investigación. ¿Se sabe ya cuáles pueden ser las causas de esa explosión? No, está, como sabe usted, bajo secreto judicial y esto el juzgado determinará en su momento cuando podemos conocer cuál es el resultado de la investigación, que formará parte, por supuesto, del proceso judicial que se tenga que establecer. Eso lo será la jueza y la jueza nos dirá. Lo que estamos haciendo en las Fuerzas Armadas es, y particularmente en Viator, es cooperar al 100%, como no puede ser menos, con el Poder Judicial para que tengan todos los elementos de juicio para determinar qué pasó allí. Vamos a echar una miradita al exterior. Esta semana hemos estado en Afganistán y hemos visto que las operaciones para el repliegue de las tropas allí están ya muy en marcha, pero en Líbano, que también es otra importante operación donde hay embarcados un importante número de militares, parece que la situación está estancada. Bueno, en Líbano la situación ha cambiado mucho en derivado de Siria. Evidentemente,
parecía. Yo tuve una conversación con el primer ministro libanés hace un año, en la cual me dijo que nada iba a afectar la situación siria-Líbano, pero la realidad es que le está afectando. Y además está afectando precisamente también al ámbito de Hezbollah, que como se sabe apoya al régimen de Bashar al-Assad, y ahí nosotros estamos con una gran preocupación, pero no debe de olvidarse que la misión española en el Líbano es una misión de interposición entre las Fuerzas Armadas israelíes y Hezbollah, y por lo tanto todo lo que no sea esa misión no tiene de alguna manera vinculación con lo que estamos haciendo allí. Este año las Fuerzas Armadas han iniciado una nueva misión, más reducida, estoy hablando de la misión en Mali. Sí. ¿España está dispuesta además a ofrecer más efectivos para esa misión? Bueno, España ha hecho un proceso de apoyo a la operación Serval, que lideró Francia, con un avión que tenemos destacado en Dakar. Hemos mandado adiestradores dentro de UTM Mali y además ahora vamos a mandar una sección de protección que de alguna manera reforzará, en esto que estamos hablando, digamos, la seguridad de nuestras tropas destacadas allí y también de las de nuestros aliados. Muy bien, pues vamos a dejar al ministro ya que cumpla con sus obligaciones de anfitrión. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con la transmisión de este homenaje a los caídos, este homenaje a los que han dado su vida por España.